Argentina rompe con todos los pronósticos, le ganó a Suecia en Gotemburgo. Palabra del capitán, todavía no festejen. Se termina la final. Se viene el pasaje olímpico para Argentina. Federico Pizarro y señal de pasivo. Dásela a Federico Pizarro. Argentina es olímpico, por favor. Argentina. Argentina es olímpico. Ahí está la presentación de el gran capitán, Andrés Kogobsek, el hombre que cierra su carrera en la selección argentina en este momento, en este torneo. Ya empezás a hablar de afuera. Sí, la verdad que hace un día y medio que no duermo. Se acercó el final, llegó, pero por lo menos espero haber dejado una huella de algo de lo que hice toda mi vida. No lo dudes, eso no lo dudes. Ojalá me recuerden como un tipo que dio todo, para que más que nada mis hijos sepan que su padre esta camiseta lo entregó todo. Te debe mucho el handball argentino, Andrés, gracias. Gracias a vos, Juan, por todo. Gracias. Bueno, inevitable momento de emoción. De mano en mano, capítulo número 94. Como habrán visto en nuestra apertura, es un capítulo especial, un programa diferente que tiene una dedicatoria para un hombre muy vinculado, obviamente, con el handball argentino, con la historia, con el presente también, cuesta decir con la historia de la selección argentina, pero hemos disfrutado de una carrera brillante, la de Andrés Kogobsek. Me cuesta ser objetivo cuando hablo de él, porque lo conozco, porque lo he conocido desde que empezó, porque he vivido todo lo que hizo dentro y fuera de la cancha, porque sé la clase de tipo que es, pero por eso decidimos, en De Mano en Mano, homenajearlo al gran capitán de la selección argentina con este programa. Y en este programa vamos a tener muchas cosas, muchos van a pasar por aquí hablando de él, lo vamos a ver en acción, obviamente, nos referimos a Andrés Kogobsek, pero también lo vamos a tener a Kogote en una charla. En esta primera parte, contando un poco cómo llegó al handball, y cómo se fue transformando en este símbolo maravilloso que deja la capitanía de la selección argentina después, ni más ni menos que de los primeros Juegos Olímpicos. La primera parte de Andrés Kogobsek aquí en su programa. Yo el otro día decía que me cuesta decir cuando te nombro ex jugador de la selección. No sé si a vos ya te cayó la ficha o qué. Me cayó la ficha el día anterior a Túnez. Por eso ese día fue un día especial, ¿no? Para mí, porque era una sensación rara. Fue una noche difícil, ¿no? Sí, la anterior fue fatal. Y la siguiente también, porque lógicamente se me vino todo a la cabeza. Pero como dije ese día, me voy con una felicidad enorme. Viví el sueño de mi vida estar acá. Y la verdad que tengo la cabeza que me explota porque, bueno, es lógico. Se acercó el final, llegó. Creo que era el momento, la vida tiene etapas y esta fue una. Y había un coloradito que no paraba de correr, que gritaba los goles, que todos los miraban. O sea, que jugar en inferiores no me parece que fue hace 20 años o 30 años, me parece que fue hace poco. Pero la verdad, como te dije recién, lo he vivido al máximo como esa anécdota que contás. O sea, hasta cuando era chiquito gritaba los goles como si estuviera jugando al fútbol y que no era lógico en este deporte, y no es lógico, pero no sé, siempre lo viví así y hasta el último día. Me lo tomé de una manera seria siempre, pero también de alegría, diversión con amigos. Cuando me convocan por primera vez a una selección, en la época de Quinteros y Klein, que vos estabas también, ahí le vi otro panorama al deporte. Que ya nos conocen, ya saben quién somos, ya preparan los partidos contra nosotros, incluso las potencias. Ya no es sorpresa Argentina, es realidad, nos invitan a lugares donde antes tal vez no nos invitaban. Y todo eso es gracias a todo lo que se hizo todos estos años, no solo ahora con nosotros. Pero bueno, este cuerpo técnico la verdad que lo ha hecho magníficamente bien. Es lógico que voy a extrañar esto porque lo llevo en mi sangre. En mi vida, si he tomado decisiones, generalmente uno se puede equivocar en alguna vez, pero
lo hago decidido y le doy para adelante, no paro. Entonces acá hice lo mismo, la verdad lo disfruto al máximo y ojalá juegue ya, porque me encantaría ir a verlo desde la tribuna o de no sé, donde sea, para poder alentarlo. Si tuvieras que nombrar un partido, ¿cuál es? Y el primero que me acuerdo siempre es el de la medalla de bronce en los Panamericanos de Mar del Plata. Y en ese momento había sido lo máximo de la selección argentina. Hoy ya eso queda, si hoy ganamos bronce, no queda bien, ¿me entendés? Pero en su momento fue lo máximo. Y es lo mismo que digo hoy de la Olimpiada. Esto es llegar 10, entre los 10 del mundo, haber jugado una Olimpiada, haber ganado un partido, hoy es lo máximo. Ojalá, deseo yo, que sea lo mínimo. ¿Y hay un gol que puedas recordar también, de tantos? Y siempre hay un gol que, ya de lo que me lo dicen y yo mismo lo incorporé, es el gol a Svensson de Rosca contra Suecia en el Mundial del 2001. Creo que es uno de los mejores goles del partido, ¿eh? Le ganó el mano a mano, tiró la Rosca. ¿Alguno en tu puesto que hayas enfrentado? ¿Qué jugador te sorprendió? Mira, no, Richardson la verdad fue de lo mejor que vi. Me costó muchísimo marcar por la calidad que tiene Atalan Dusevayev. Un crack, la verdad, que tuvo el handball mundial. Admiré mucho también y admiro, porque somos amigos actualmente, Jerón Fernández. Y en mi puesto siempre me ha gustado Florian Kerman, de Alemania. Sí, un hombre... Todo lo contrario a lo que sos vos. Claro. en su forma de ser, tatuado por todos lados. Y Claudio Strafe, que lo nombro siempre. Él una vez me dijo, vos pegate a mí que yo te voy a ayudar. Eso no me lo olvido jamás, tenía 18 años. ¿Y entrenadores, Andrés? Porque han pasado también, en fin, maestros. Obviamente siempre nombro al que me llevó a esto, que es Carlos Quintero, porque era mi profe del colegio. Me llevó al club y me enseñó mis primeros pasos. Voy a nombrar siempre a Enrique Menéndez y a Roberto Casuso, porque la verdad, ellos me hicieron extremo, porque yo siempre jugué de lateral. Siempre nombro también a Antonio Carlos Ortega, que estuve en España, porque me hizo ver el deporte de otra manera. Y obviamente siempre hablaré de Daddy, porque fue el último. Y que me dio la chance cuando me acuerdo que me llamó a España y me dijo que quería que esté con él para lograr este sueño. Si tenés que invitar a los que quieran seguir el... No sé si tu ejemplo, pero seguir, vincularse al handball, llegar, jugar. Yo no conozco gente que juega al handball que no sea fanático. O sos fanático o no lo jugás. Y así somos los que amamos este deporte. O sea, lo llevamos en la sangre a muerte y lo vamos a defender a muerte, aunque te tengas que comprar la camiseta, la red del arco está agujereada. Handball argentino es así. Y así nos criamos y así seguiremos. Lógicamente todos queremos que mejore y cada club hace todo porque esté mejor. Bueno, y si necesitamos un co-conductor para el mano a mano, te llamamos algún día. Encantado, vos sos amigo. Y vos sos periodista. Es verdad, es mi otra vida. Gracias. No, gracias a vos, Juan, un gusto. Y Andrés Kovacek fue pilar de nuestro programa, de mano en mano. Estamos a punto de cumplir ya 2 años y nos ha acompañado y nosotros hemos acompañado distintos momentos. El sueño de ser olímpico, la consagración de Guadalajara, mucha intimidad. Ha pasado por casi todas nuestras secciones. Ha sido experto, nos ha mostrado su otra mano también. Hasta lo acompañamos en su participación en el programa Sábado Bus. Bueno, todo ese recorrido de Andrés Kovacek durante estos 2 años de duración de mano en mano, aquí te mostramos las mejores partes. La frase que Andrés generalmente utiliza es que la camiseta de la selección no es del jugador, sino de la selección. Y hay que el que se la ponga tiene que respetarla y ganársela para poder seguir estando y seguir usándola. Hola, bienvenidos. Mi futuro en el handball, yo sé que no me queda mucho, ¿no? En la selección tengo un deseo de jugar en Guadalajara para cumplir un sueño, tal vez, de ir a una Olimpiada, ¿no? Ese es el deseo que tengo en selección. Y... Esto fue todo. Muchas gracias por haber venido y suerte con el programa. ¡Como yo! ¡Como yo! ¡Nadie me ha amado! Bueno, el equipo demostró que está para más. ¡Ataque que sea ordenado! ¡Respeten lo que dice el central! Se nos va el partido por el tercer puesto, se lo quedó Corea del Sur. ¡Juan la momia! ¡Fuego! ¡Mira ese brazo, negro! I come with me bandera now. Take it down. Say. Despacito. Vamos. Argentina.
Suecia, capitán del pueblo. Vine a corroborar que esté todo bien, está todo en orden. Está todo en orden, no. Estamos bien. Estamos chicos bien. Relajados, como corresponde. Primero agradecer a toda la gente que nos está acompañando, porque realmente estamos viendo un sueño, no solo nosotros acá, sino todos los argentinos que nos acompañan. Bueno, buenas tardes. Soy Andrés Codopsé, capitán de la selección argentina de handball y bueno, vengo a hacer la selección de expertos acá al Club Amigos de Handball. Acompáñenme. Bueno, primero y principal, gracias Juan por invitarme. Segundo, gracias por la bandera. Muchas gracias por lo que hicieron, realmente. El agradecido soy yo de estar acá. Vamos a hacer una entrada en calor como hacemos nosotros en la selección. Lo que les voy a corregir es las malas decisiones que a veces se toman. ¡Hola, bien! Muy merecedora, muy merecedora. La verdad, muy bien, Bueno, como verán, trabajo en el rubro del calzado. Entonces... Y acá estamos en mi otra vida. Cuando hablamos de handball, digo que tengo otra vida laboral, y ahora que estamos en la laboral, digo que tengo otra vida que es el handball. Hoy, ya sin ponernos solemnes, voy a tratar de aprender algo sobre un deporte que va a tener para Argentina un momento muy, pero muy especial en Londres 2002. Tenemos un chico, vos tenés un chico de 5 o 6 años que quiere aprender a jugar al handball. Bueno, mi hijo, por ejemplo, empezó a jugar ahora hace dos semanas. Lo primero que le enseñan es la parte motriz, ¿sí? A saber picar el balón. Siempre, nunca pies paralelos en defensa. Siempre así o así. Muy bien, así. Perfecto. A ver. Si yo me pongo de este lado... Ya lo vamos a ver jugando, más en acción, más de sus goles, más de todo lo que ha dejado en la cancha y su legado como capitán de la selección argentina. Y por supuesto, muchos de sus compañeros, rivales, amigos, todos, entrenadores también, hablando de Andrés. Como todos, tiene un apoyo fundamental, pero en él durante mucho tiempo fue muy notorio porque su familia lo acompañó a todos lados. Primero sus padres, que les mando un gran saludo y un gran beso para ellos. Y luego su familia, Ileana, su esposa, su novia desde muy chiquito, que he sido testigo de cómo lo acompañaba y lo seguía a cada uno de los partidos, de los torneos, de los viajes, lo acompañó en su aventura por España. De allí también nació su segundo hijo. Bueno, su familia, la familia de Andrés Codopsek, aquí te la presentamos en De Mano en Mano. ¡Ay, qué serio! No, yo no jugaba al handball. Nunca jugué, ni siquiera en el colegio, que por ahí es un deporte que se juega en los colegios, yo no. Siempre tuve claro, desde el primer momento que lo conocí, que como que era, bueno, una pasión en él, no era un deportista o un hobby. Todo lo que vimos yo creo que no, ni la sombra, ¿no? Del hecho, por ejemplo, de jugar afuera, ni lo imaginábamos, creo que ninguno de los dos. Perdí una batalla. Y yo siempre se lo digo al día de hoy que en realidad lo hice por él, porque yo me costó un montón irme. Yo siempre digo que fue, no sé si habrá otra prueba de amor, pero fue mi mayor prueba de amor que le pude dar. Porque, te vuelvo a repetir, ¿no? Era muy chiquito, era muy bebito. Yo trabajaba, acá tenía mi trabajo, estaba contenta con mi trabajo. Y bueno, fue como decir de la típica frase, dejé todo y bueno, lo acompañé. Entonces, bueno, lo hice para que él pudiera cumplir ese sueño, que yo digo que es un elegido, porque a veces no todo el mundo puede cumplir el sueño de su vida, ¿no? Como entonces se toma tan a pecho todo, es como que todos parecen finales para él, ¿no? Todos los partidos parecen finales. Así que bueno, y como para terminar un poquito, bueno, obviamente que las Olimpiadas fueron el mejor broche de oro que pudo tener en la carrera deportiva, ¿no?
Por ejemplo, ahora últimamente nos pasa también que en la calle también la gente se acerca o le dice que, bueno, que están contentos por las Olimpíadas, por ejemplo, o va, muchos colegios lo invitan y ver que todos los chicos que juegan handball, por ejemplo, que lo siguen y que lo toman como referencia. Eso es muy gratificante para mí, que estoy a su lado, y bueno, obviamente para él, ¿no es cierto? Sí, te felicitaron en la escuela. ¿Vas a jugar? ¿Qué quieres ser? ¿Lateral? ¿Win? ¿Qué quieres ser? Que yo siempre me quedo con lo positivo, con lo bueno, y también con retirarse a tiempo, ¿no? Una hermosa familia, la de Andrés, un gran tipo que además supo cosechar grandes amistades también dentro de la cancha, como yo les contaba, como compañeros, como rivales también. Vamos a ir escuchando a muchos de ellos hablar sobre Cogote. Van a pasar varios, hombres del handball obviamente, por ejemplo su descubridor de alguna manera como entrenador, Carlos Quintero, sus viejos compañeros, Claudio Strafe, su ídolo, que después fue compañero suyo en la selección argentina, el Tano Platti, y los más jóvenes, los Simonet, su compañero de puesto, Fede Pizarro, que ahora tendrá la obligación de seguir con el legado allí en el extremo derecho. Bueno, todos ellos hablando de Andrés Cogote. Desde el primer contacto él te hace sentir muy cómodo y me acuerdo que me regaló una remera. Yo estaba en la habitación de al lado. Me regaló una camiseta. Como extremo derecho, bueno, todo el mundo sabe lo que él es, ¿no es cierto? Y de meter esos goles increíbles. Creo que a partir de ese momento fue donde en mi vida dije, este tipo es grosso, grosso, ¿no? Pero en la etiquetita de atrás, el tipo es muy prolijo siempre, tenía bordado a Andrés Cogote. Y la tengo guardada todavía. Que yo veía por la tele jugar y en los mundiales y era Cogote, viste, que todos te hablaban y bueno. Era igual como ahora, era un enchufe, o sea, directamente él era siempre muy concentrado en lo suyo, o sea, él siempre fue así, desde joven, siempre ponía todo. Siempre fue un poco mi ídolo dentro del handball, más que nada por, no por supuesto, porque somos dos puestos totalmente distintos, pero cómo llevaba con el grupo, cómo nos venía a ayudar a nosotros, a los chicos. Y bueno, lo importante en él es que es buena gente, al margen de lo que es como jugador, y eso es lo que lo marcó como un símbolo, como lo quieran llamar, en la selección, ¿no? Yo que lo tuve de tan chiquitito, porque fuera era así, era un tipo que llegaba a entrenamiento temprano, era cabrón en la cancha como el mejor. Dejó una huella imborrable, yo creo que ha sido uno de los mejores jugadores que ha pasado por aquí por Antequera. Desde aquí, mandarle un recuerdo muy grande a ti y a toda tu familia, que todas las noches buenas de cada año hablamos, desde que no somos compañeros. Eres muy grande, te echamos todo mucho de menos. Chefe, ahí te demuestra lo grande que es el chavo. Chefe, ¿sabes lo que voy a hacer? Cuando vos quieras jugar a la Play, oíste, te habla así, dice, cuando vos quieras jugar a la Play a la tarde, me avisás, así me voy a dormir la siesta de la otra habitación de los chicos. Cogote tiene un poquito de vida del tabique y digamos que ronca como una locomotora. Entonces, claro, el tipo se puso los auriculares, se quedó dormido boca arriba y roncaba que no podía dormir nadie. Entonces el Tano me dice, tero patealo, y yo le pateaba, viste, un chabón, nada. Voy a sacar los auriculares, me arrimo, le levanto el coso y estaba escuchando Ricky Martin a fondo. Siempre le decíamos, Andrés, anda a probar al fútbol, flaco, que me parece que nos va a salvar. Pero bueno, la realidad es que él, a esto le gustó mucho. Y ahí quedó, al otro día lo despertamos a la mañana con el Tano cantándole Ricky Martin. Vi una cosa una vez y me dijo, Manolo, yo por ti me tiraría del torcal de cabeza. Y yo le digo lo mismo, que yo por él también me tiraría del torcal. Y... ¿Cómo define Andrés con una palabra? Leal. Honestidad. Es un tipo muy honesto, muy frontal en todo lo que hace. Fuera del deporte, creo que lo más importante es fuera del deporte. Es capitán, esa palabra creo que para nosotros resume un montón de cosas. Andrés para mí pues es un tipo especial. Un magnífico profesional y una bellísima persona. Lo fue de joven, lo fue ahora en los últimos Juegos Olímpicos. O sea, para mí es garra, pura garra. Coraje. Un gran jugador y una gran persona, ¿no? Porque quería llorar todo el tiempo él y yo le decía que no, que lo aguante el llanto, que no lo suelte y lo cargaba, que,
cada vez que lo estaba mirando estaba como a punto de quebrar y le decía, no, te vas hasta poder llorar acá, viejo maricón, porque te empieza a dar, ¿eh? Se brinda el 100% cuando promete algo, lo cumple, o sea, trata de hacerlo lo mejor que puede. Y que agradecerle haber sido, bueno, compañero, y como dije antes, en las buenas y en las malas, estuvimos. La presencia de Andrés va a crear un ejemplo para toda la vida, me parece. Para mí siempre fue mi gran ídolo, sos mi gran capitán y vas a ser para siempre mi gran amigo. Y te vamos a extrañar mucho. Y lo queremos por lo que es fuera de la cancha, como decían muchos de sus compañeros, pero también fundamentalmente por lo que ha sido dentro de la cancha. Lo recuerdo incluso ya de las categorías infantiles y menores de Ballester, ya tenía ese estilo de dejar el alma en la cancha, de sacrificarse, de correr, llamaba mucho la atención por eso y lo mantuvo hasta su último día. Y un detalle, cómo gritaba los goles Andrés Kovacek, siempre, ¿eh? Los goles importantes, los no tan importantes, los goles muy lindos que los ha habido y de verdad con la camiseta de la selección argentina y que les proponemos revivir, repasar los mejores goles de Andrés Kovacek. Hacia afuera Fede Vieira encontrando a Andrés Kovacek, tiene lanzamiento, capitán por la cadera del arquero. La tiene Andrés Kovacek, adentro la pelota, qué manera de arrancar. Simone Dex, se manda Federico Fernández, no puede recibir, 5 bote, definición de Caño, gol para Argentina. Argentina 7, Brasil 5. Cruzala. Diego Simonet, lanzamiento, Andrés Kovacek. Gol para Argentina. Frente a los polacos, recuperación de pelota contra ataque con Andrés Kovacek. Zafa de Bielek, lanza la rosca, gol argentino. Ha habido muchos goles, ¿eh? Y varios de ellos los hemos disfrutado. Muchos los hemos gritado, ¿eh? Y disfrutado tanto como él. Esperemos que ustedes también hayan tenido la posibilidad de compartir este programa tan especial para nosotros, verdaderamente para un tipo que en la selección argentina, en su club y por donde ha pasado, ha dejado verdaderamente un ejemplo maravilloso, ¿eh? Un gran tipo fundamentalmente, un gran amigo. Y en nombre del handball argentino, me atribuyo la posibilidad de decírselo, ¿eh? Y de tomarme esa atribución en nombre de todos. Gracias, Andrés, por todo lo que has hecho para el handball argentino. Y afortunadamente, como les contamos desde Londres, lo vamos a tener cerca de la selección argentina también en el futuro. Nos vamos. De mano en mano, @teisports.com.ar, como siempre, para ustedes, que nos den su mensaje. A Teis Sports, a la Confederación Argentina y en especial hoy a Andrés Kovacek, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Pasó.